Hola, ¿qué tal a los compañeros en estudio Oriente Noticias? Un saludo muy especial para todos ustedes y les cuento que me encuentro desde la capital de Norte de Santander porque se va a realizar el 11º Festival de Títeres aquí en nuestra ciudad de Cúcuta. Para eso me está acompañando Edgar Serrano, el director de ese festival, y también su amigo Archibaldo, que hoy se viene muy juicioso para contarle a todas las personas sobre este gran festival. Hola Edgar, bienvenido a Oriente Noticias y Entretenimiento. Bueno, gracias por la invitación a Oriente Noticias y por permitirnos llegar a todos los hogares norte santanderianos y el nororiente colombiano. La verdad, el norte de Santander se encuentra de fiesta a partir de mañana, el 12, hasta el próximo 30 de septiembre, el 11º Festival Internacional de Títeres, con más de 85 funciones totalmente gratuitas en 16 municipios del departamento y más de 70 funciones en la ciudad de Cúcuta, área metropolitana y algunos corregimientos y municipios cercanos. Están todos invitados a este gran festival que va a ser espectacular, además invitadísimos también todos los municipios. También tenemos a Archibaldo aquí, nuestro amigo, que se vino hoy más elegante que nunca. ¿Cómo estás, Archibaldo? Oye, muy bien, Cheverongo. Y con el deseo de que todos los niños participen, los grandotes, los viejotes, las jovenzotas y las mamazotas, participen de este bello enfrente, que además estamos muy felices que todos los niños, mientras exista la sonrisa de un niño, siempre habrá una esperanza para la paz. Claro que sí. Bueno, Archibaldo, estás muy churro, me encanta haberte saludado y quiero dirigirme inmediatamente a Edgar y rápidamente, ¿cuál es el balance de estos 11 años que han trabajado por este gran festival de títeres, Edgar? Bueno, más de 120 agrupaciones que han visitado nuestra región, más de 850 funciones y más de 120.000 niños que han visto los espectáculos y que han crecido, porque hoy en día los niños que hace 11 años empezaron, ya hoy en día tienen 17, 18 años y recuerdan con gran cariño este festival, que lo seguiremos haciendo gracias al apoyo de la Gobernación del Departamento Norte de Santander y el Ministerio de Cultura, que nos da la posibilidad de seguir soñando con un mundo mejor. Claro que sí. Bueno, recuérdenlo entonces, del 12 al 30 de septiembre, a partir del próximo viernes, iniciaremos este festival, 11º Festival de Títeres. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Archibaldo, allí estaré para ver su función. Hasta luego y un besote para todos. Chao, chao. Perfecto, mil gracias a todos ustedes. Ustedes sigan con más información desde el estudio y les vamos a tener en la noche mucho más de este gran festival de títeres.